Walter Escobar, del Cable de X, ganó la 11ª clásica élite y sub-23 de ciclismo, la cual tuvo un desenlace con la dura etapa reina entre Retaluleu y Quetzaltenango para un total de 75 kilómetros. Escobar, al ganar el tercer premio montaña en Sunil y con más de un minuto de ventaja, logró sentenciar la etapa con un tiempo oficial de 2 horas 34 minutos y 24 segundos. El quetzalteco Manuel Rodas no pudo retener el liderato, ingresó con 1 minuto 26 segundos de diferencia y el tercer lugar lo ocupó Nevin Yates. En la especialidad de metas volantes, el campeón fue Alfredo Apacajá con 21 puntos, seguido de Dorian Monterroso y Giovanni Siam de la selección sub-23. El mejor de la montaña fue Nevin Yates con 34 puntos, seguido de Walter Escobar y Dorian Monterroso. Y el mejor sub-23 fue Oscar Cerech de la selección nacional y Jonathan De León ocupó el segundo lugar y Marvin Solomán el tercer puesto. Esta clásica, la última previo al arranque de la 55ª Vuelta Ciclística a nuestro país, participarán RSN, Cable de X, la selección sub-23 de nuestro país, Nino Sports, Llantera Alvarado y la Asociación de Chimaltenango, junto a Canadá, Colombia, Costa Rica y México, en el máximo evento pedalístico del año en nuestro país, el cual inicia el próximo 26 de octubre.